¿Qué tal, amigos? Esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Este es un programa producido por el capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. La Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo que a partir de este año empezó a ser obligatorio para todas aquellas obras públicas a partir de 20 millones de soles en adelante. Este mecanismo ha demostrado su eficacia gracias a que los conflictos se han podido solucionar en un promedio de 70 días, a diferencia de los arbitrajes que demoran en promedio 3 años. Si bien es cierto, la labor de la Junta de Resolución de Disputas es muy importante a nivel decisorio, es mucho más importante su labor preventiva para poder prevenir, valga la redundancia, diferentes conflictos que puedan alargar innecesariamente un proyecto o una obra. Para hablarnos más acerca de este tema, de la labor preventiva de la JRD, está con nosotros el ingeniero Reiner Solís. Él es ingeniero con más de 18 años de experiencia en el ámbito profesional, magíster en gerencia de proyectos de ingeniería, doctor en ingeniería egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, perito, árbitro y adjudicador en obras de ingeniería y construcción. Y está con nosotros para hablarnos más acerca del tema. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Para ponernos en contexto, explíquenos, por favor, cuál es la diferencia entre la función decisoria de la Junta de Resolución de Disputas y su función consultiva. Sí. Bueno, una previa introducción. En el caso de la JRD peruana, en base a mi experiencia, la JRD viene a ser un medio de resolución de conflictos especial. Tiene una característica de ser una justicia rápida, una justicia de 9 semanas, le llamo yo, una justicia aproximada, de primera instancia, raw justice, ¿no? Una justicia gruesa. No es una justicia fina, de detalle, como el arbitraje, pero la JRD peruana tiene características especiales. Es preventiva, es consultiva y decisoria, que responde a un procedimiento de alerta de disputas que viene a ser proactivo y contemporáneo. Se cumple la frase: el adjudicador no le cuenta la película, él está dentro de la película. Entonces la JRD se convierte en este medio de solución de controversias rápido, oportuno, que fomenta la continuidad de la obra. Contestando a tu pregunta, la acción preventiva y consultiva está establecida en el artículo 243.1 del reglamento, donde dice expresamente: la Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y resolver controversias, una de las dos. Ya el numeral 7.6 de la directiva de la JRD, esta 12 de 2019, dice expresamente: a petición de las partes, la JRD puede ejercer adicionalmente una función consultiva con la finalidad de prevenir el surgimiento de futuras controversias. Dicha función consiste en emitir una opinión no vinculante sobre algún aspecto que pueda ser motivo de una futura controversia o que las partes puedan dilucidar. Sí, ¿nos puede decir exactamente la importancia de la labor consultiva de la JRD? La JRD yo la considero importante porque tiene estas características. La primera sería ex ante. Trabaja en instancias tempranas, alerta antes de que se produzca la disputa. Es proactiva, participa activamente absolviendo consultas y funciona como un mecanismo de prevención. Actúa en obra. Se trabaja durante la ejecución de la obra, con sucesos contemporáneos. Permite un análisis contemporáneo del acontecimiento con proyección de solución a futuro. El mismo numeral 7.6 de la directiva indica un párrafo interesante que dice: la JRD debe actuar de la forma más eficiente posible, invitando en forma proactiva a las partes a no llegar a llevar a cabo acciones que impongan cargas y costos que se puedan evitar. Ingeniero, ¿nos puede dar un ejemplo concreto respecto a la función consultiva de la JRE? Estructurémoslo por etapas. Como habíamos dicho, una primera etapa es el análisis de alertas tempranas y restricciones y riesgos, prevención de desacuerdos, para luego llegar a la solución del desacuerdo, el conjunto de la Junta de Resolución de Disputas. En esta primera etapa está relacionado a las actividades de la JRD dentro de las visitas periódicas en obra. Una de las preguntas de los adjudicadores a las partes deberá estar relacionada siempre a la dificultad presente y futura que surgen
derivadas de una realidad dinámica de la obra y que pueden impedir la ejecución de la misma. Un momento donde las partes pueden proponer soluciones para superar determinada dificultad. Aquí vemos cómo las preguntas adecuadas realizadas por los adjudicadores pueden originar que las partes, que antes eran dos equipos, entidad y contratista, actúen como un solo equipo para superar una determinada dificultad. Hecho que antes no ocurría. Una segunda etapa estaría relacionada a la facultad de la JRD en su función consultiva con la finalidad de prevenir el surgimiento de futuras controversias frente a un desacuerdo, invitando a las partes a hacer una petición de una consulta en forma conjunta, en la cual la JRD puede emitir esta opinión. Por ejemplo, las partes podrían consultar el impacto sobre el cronograma de una interferencia continua en obra. La Junta podría emitir una absolución de la consulta y sus recomendaciones para disminuir el impacto sobre la programación, a fin de que las actuaciones de las partes mitiguen el riesgo en beneficio del proyecto, de modo que no se impacte la programación y sus impactos disminuyan en beneficio de la fecha de término de la obra. Las partes podrían seguir las recomendaciones de la JRD como un equipo en pro de superar dificultades. Esto es importante porque evita que las partes se dividan y traten de tomar acciones para que estas dificultades crezcan en beneficio de alguna de las partes. Esto se evita. Podríamos decir como conclusión, la JRD actúa, como verán, como un engranaje dentro del sistema de desarrollo de la obra. Esto pone en perspectiva que la acción decisoria de la JRD no es su rol principal, sino que es subsidiario a la acción preventiva y consultiva. Sí, de hecho, me parece muy importante lo que usted menciona, porque un adjudicador de la Junta de Resolución de Disputas no solamente tiene que tener los conocimientos técnicos y también los conocimientos de la ley de contrataciones, etcétera, sino también, digamos, tener habilidades, como usted menciona, especiales en persuasión, en conciliación, ser mediadores, ¿no?, entre las partes para que todo funcione como un engranaje. ¿Usted considera completamente imprescindible entonces esas habilidades específicas en los adjudicadores? Muy interesante tu pregunta, Ítalo. Mira, el mismo numeral 7.6 de la directiva nos indica un párrafo interesante. Dice, la JRD debe actuar de la forma más eficiente posible, invitando en forma proactiva a las partes a no llevar a cabo acciones que impongan cargas y costos que se puedan evitar, con el propósito de privilegiar la solución de controversias en forma oportuna y lo menos onerosa posible. Esto significa que los adjudicadores, además de su capacidad de conocimiento técnico normativo, tienen un rol muy importante, que es muy relevante, que es el manejo de las cualidades blandas que deben tener los adjudicadores respecto a la gestión del conflicto en sí. Deben ser proactivos, saber escuchar, expresarse, tener cualidades de mediador, conciliador y de persuasión serían muy importantes. ¿Para qué? Para poder desarrollar con éxito la labor preventiva. Actualmente el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos del CIP tiene 8 casos y el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del CIP tiene 4 casos de Junta de Resolución de Disputas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. De estas primeras experiencias, además de la rapidez en la solución de controversias, ¿qué otros aspectos positivos ha encontrado usted? Y también, ¿qué aspectos se podrían mejorar? Interesante la pregunta, amigo. Los aspectos positivos. Una ventaja relevante de la JRD es ser un proceso en tiempo real para evitar o resolver disputas, que debe ser llevado por profesionales que conozcan en profundidad y detalle su contrato. Características positivas. Acompañamiento en tiempo real. Se organiza normalmente desde el comienzo del contrato y continúa su función a lo largo de la duración de la obra. Característica 2 positiva, la intervención temprana, por estar involucrada desde el inicio del contrato. La JRD tiene la capacidad de intervenir temprano y proponer soluciones. La naturaleza preventiva no solo es una herramienta para resolver disputas que puede resultar durante la ejecución de la obra, sino que también previene disputas. Cuarta característica, la rapidez. Permite solucionar las controversias en forma rápida y oportuna en comparación con otros mecanismos de resolución de conflictos.
otra característica sería sin interferencias. ¿Por qué digo esto? Porque puede fomentar la continuidad de la obra sin que ésta se paralice. Y por último, la especialización. Los miembros de la JRD deben ser expertos en conocimiento de la obra y en la gestión del conflicto. Es muy, muy relevante. Bueno, sobre los temas de mejora, yo diría que un aspecto para mejorar a futuro, por la experiencia que he tenido, sería incluir cláusulas claras del deber de colaboración, de alertas tempranas, de mitigación de riesgo, como requisitos previos para poder presentar una reclamación de parte de alguno de los actores del contrato. Esto con el objetivo de procurar que las partes trabajen con la filosofía open book, libros abiertos, y no puedan o no lleguen a especular o a ocultar información que les podría beneficiar en una futura controversia. Me parece bastante valioso lo que menciona, porque si bien es cierto, el proceso para incorporación de adjudicadores es bastante exigente y por eso les demanda bastante preparación. En el caso de los otros actores, como usted menciona, residente, supervisor, la entidad, quienes también tienen que estar involucrados en el trabajo de la Junta de Resolución de Disputas, no necesariamente están tan preparados para poder asumir este mecanismo. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Cómo se podría solucionar ese tema? Bien, esto es una buena pregunta. Es importante que se difunda la importancia de este medio de resolución de conflictos a fin de promover el conocimiento y la experiencia en todo este proceso y que los centros sean muy rigurosos en la capacitación de los futuros adjudicadores y un compromiso de los que ya tienen experiencia en trasladar estos conocimientos y recomendaciones a los futuros profesionales que tengan real interés en formar parte de este medio de resolución de conflictos. Entonces, usted propondría que de repente el supervisor o el contratista, de repente desde la universidad o desde otros medios puedan recibir más preparación sobre la Junta de Resolución de Disputas para poder abordar bien este tema cuando estén en el ejercicio profesional? Es una de las variables positivas que podrían darse. La otra es que los adjudicadores deben tener experiencia, ¿no? Deben tener independencia y eficiencia. Y son estos tres pilares los cuales, sumados a la capacitación y al conocimiento, puedan fortalecer este medio de resolución de conflictos, siendo los adjudicadores, los actores principales en llevar adelante este medio. ¿Qué recomendación final o mensaje tendría para los adjudicadores y futuros adjudicadores que estén interesados en incorporarse a este mecanismo de la Junta de Resolución de Disputas? Primero, tener en cuenta el contexto. Según información estadística de la DRBF, los Dispute Boards, ¿no? Los Dispute Boards, la JRD, se han utilizado al menos en 2.700 proyectos en contratos de construcción en todo el mundo, con un valor aproximado de 270 mil millones de dólares. Se estima actualmente que cada año más de 200 proyectos de construcción de envergadura se van a ejecutar usando Dispute Boards. Los Dispute Boards, la JRD, no solo están en Perú. La industria de la construcción ha desarrollado un interés considerable en los Dispute Boards, pues las cifras muestran que son excepcionalmente efectivos, teniendo que más del 95% de las recomendaciones, decisiones de los Dispute Boards, Junta de Resolución de Disputas, no han pasado a un mayor arbitraje o litigio y han generado, por lo tanto, ahorro sustancial en tiempo y costo para las partes en la solución del conflicto. Les recomiendo a los futuros adjudicadores que tengan presente estas palabras: experiencia, independencia y eficiencia. A través de la capacitación en la normativa, en la gestión de los conflictos, llegar a dominar la gestión del conflicto es muy, muy relevante e importante. Acuérdense que la Junta de Resolución de Disputas es un medio de resolución de conflictos distinto al arbitraje. No es un mini arbitraje. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades. El arbitraje es una justicia fina, de detalle, donde pueden actuar interrogatorios, testigos, pericias, etc. En cambio, la JRD tiene sus propias cualidades que lo hacen diferente. Si los adjudicadores y las partes asumen su rol y entienden la importancia de este medio de resolución de conflictos, la JRD actuará como un engranaje dentro del sistema de desarrollo de la obra. Esto nos va a llevar a una nueva perspectiva que se pone, ¿no?, que se pone en este escenario. La acción decisoria de la JRD no es su rol principal, sino subsidiaria a la acción preventiva y consultiva. Muchas gracias.
Eso me parece muy valioso, eso lo último que acaba de decir, ¿no? La labor preventiva y consultiva de la JRD es mucho más importante que la decisoria, y eso se ve justamente en los resultados, ¿no? Que pronto también en los próximos años, cuando ya más obras tengan se utilice la JRD, se va a poder comprobar eso. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, ingeniero, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias igualmente. Gracias por la entrevista, ingeniero. Estuvo con nosotros el ingeniero Reiner Solís. Él es adjudicador y ha participado también como adjudicador para obras del Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Ingenieros del Perú. Amigos, muchas gracias por vernos y estamos conectándonos en otra edición de Consultorio de la Construcción en los próximos días. Gracias.